Muy buenas tardes, hoy es viernes 8 de octubre. Y bueno, pues Noticias Teleronda inicia su programa número 9, porque ya ve que cuando la suspensión de Facebook, la caída de ese sitio, pues tuvimos un atraso. Bueno, le voy a comentar rápidamente lo que tenemos en este programa. Ya sabe usted que tenemos juegos que son los que interesan mucho. Y el primero, ya le hemos comentado, es el cubilete. Así que si se nos está viendo desde ahora, inscríbanse de una vez. El cubilete es premio en efectivo. Y bueno, pues usted se inscribe y aquí cuando toque tirar por usted, se le menciona que sigue usted en el tiro y ya se sabe a ver quién gana de una sola vuelta. También tenemos la lotería, tenemos el otro juego Serpientes y Escaleras y finalmente el Toma Todo. A lo largo del programa, que es de 3 a 5 de la tarde, bueno, pues tenemos esos segmentos de casino, del juego con premios. Y aparte, bueno, también ya sabe usted, personajes, comentarios, noticias, etcétera. Esta es un segmento muy completo. Y empezamos pues con noticias comentadas. Mire, tenemos algunas notas que el día de hoy son sobresalientes. Ya sabe usted que hubo una lista de personas que le llamaron el Pandora Papers. Significa que más de 3.000 o 3.500 personas, bueno, pues sacaron sus capitales de México. Siempre ha ocurrido esto, de sacar sus capitales, buscar mejores condiciones, pero ahora la diferencia es que los que empezaron a sacar sus grandes capitales, precisamente, bueno, son exfuncionarios, son hijos de exfuncionarios también, o personas que de alguna manera hacían grandes negocios en el pasado, que ahora pues ya el tráfico de influencias ya no existe con el nuevo gobierno que actualmente encabeza Andrés Manuel López Obrador. Pero aquí lo notable es eso, que son la gran mayoría puras personas que se enriquecieron y yo creo que andan ocultando por allá su dinero, sacándolo del país. Pero también hay personas que invierten lícitamente y que mandaron sus capitales también para otras inversiones. Pero están haciendo una contabilidad de más de 3.000 personas, pues así revuelta. Pero entre esos hay muchas personas que son de esas que le comento. Por ejemplo, los hijos del señor Jesús Murillo Caram, que usted se acuerda, fue procurador general de justicia cuando habló de aquella famosa frase de que era la verdad histórica, lo que dijeron que ocurrió con los homicidios de los jóvenes de la normal de allá de Ayotzinapa, y que fue una mentira, que después, hasta ahorita, bueno, se ha desmentido todo eso. Bueno, los hijos de él, los hijos de Francisco Labastida Ochoa, que fue candidato a la presidencia de la República y gobernador de Sinaloa, también sacaron dinero y, bueno, pues invirtieron en operaciones offshore. Y, bueno, los hijos de Montiel también, que fue gobernador del Estado de México. Entre ellos, mucha gente más. Pero este fenómeno, bueno, pues está siendo muy comentado, incluso bautizado así como la Pandora Papers, que sacaron todo eso y que son la mayoría políticos, panistas y priistas. Ahí tiene usted a los personajes que le comento, los acabo de ver, son tres. Ahí está el señor Francisco Labastida Ochoa, que fue candidato a la presidencia, el primero. Después está el señor Murillo Caram, que fue procurador, y también el señor Montiel, que fue gobernador del Estado de México. En fin, esto ocurre con ese famoso grupo y que, bueno, ya saben ustedes que hay tantas, pero tantas denuncias de corrupción que la Fiscalía General de la República ya no puede. Necesita un mayor presupuesto y necesita más personal, porque tanto y tanto que se ha denunciado en todos lados, en el más mínimo de las cosas que había de antes, donde menos se sospeche, ahí está. ¿Se acuerda usted de las guarderías que había, que estaban subsidiadas por el gobierno federal y que la gente llevaba a sus niños? Bueno, pues había guarderías que no tenían ni un niño,
o había guarderías que tenían 15 o 20 y decían que tenían 30 y así, y les llegaba el dinero completo. Entonces eso tuvo que frenarse y mucha gente se molestó, y todos los enemigos del régimen pues también empezaron a decir que estaban acabando con las guarderías, pero lo que estaban acabando era con la corrupción. El gobierno federal todavía hasta la fecha lo que les daba a esas guarderías lo está dando ahora a los padres, a las madres de esos niños, para que bueno, pues ellos vean cómo pueden pues solventar eso en una guardería o con algún cuidado de alguna persona. Vamos con la chismosa que ya está levantando la mano. Hay tres muy cosas muy buenas. Adelante. Hoy la chismosa del barrio va formando una cadena. Buenas tardes, ¿cómo está la gente aquí de Grupo Ronda? ¿Qué cómo están? Les estoy preguntando. No contestan, hombre, aquí me tienen sola y abandonada porque estoy solita. No hay nadie aquí a mi lado. Pero bueno, aquí les voy a, les iba a decir, les voy a cantar, les voy a contar unos chismes aquí que traigo ahí, que me enteré ahí en el barrio del Indepe, de donde vivo, y del Topo, ahí que tengo una racilla ahí, una que otra, ¿verdad? Y unos ahí aparte en el gobierno, ahí me contaron que tienen ahí escondidas unas cámaras que encontró este gobernador Samuel. Ah, pero unos micrófonos, me andan corrigiendo, hombre, perdón, micrófonos. Ay, también cámaras, ven, ahí me dijeron, me contaron por ahí, que encontraron, hombre, en unos conectores donde se enchufa la luz, donde se enchufan los teléfonos, hombre, ahí los encontraron bien escondiditos en el piso 21 y el desarrollo sostenible. Y bueno, también ahí Samuel ordenó que hicieran un barrido en todos los departamentos para ver si ya no encontraban más cámaras, más micrófonos, para que no se ande divulgando información a otro tipo de personas. También, ahora también el chismecillo ahí que traigo es con el Bronco. Oiga, pues ¿qué se cree? ¿Cree que tiene 20 años ahí haciendo memes, ya no sabe ni qué hacer? Pues ¿qué le pasa? También otro de los chismes es que México y Estados Unidos se reunieron para hacer un diálogo sobre la seguridad de alto nivel, uno de ellos que viene siendo el presidente López Obrador, y también, que aquí los tengo anotado para que no se me olvidara, que es Marcelo Ebrard de Relaciones Externas, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, que es Rosa Isela Rodríguez, y más que nada el fiscal general de la República, que viene siendo Alejandro Gerter. Y aquí ya me están cortando, pero la otra semana. En fin, síganos en Grupo Ronda y me dio mucho gusto verlos esta semana. Vamos con mi amigo Charlie. Bienvenidos a la sección de Lo que tal vez no sabías con Charlie ahora, su anfitrión, y bien, ¿cómo va eso? Muy bien, esta es la sección donde les traigo datos curiosos sobre la ciencia, tecnología, cultura, datos curiosos sobre el mundo. Vaya, los invito a que nos sigan como Grupo Ronda en Twitter, Facebook y WhatsApp, y bueno, en WhatsApp no, bueno, en todas las redes sociales que se pueda. Bueno, pues vamos a comenzar con los datos curiosos que tenemos para el día de hoy. Pero bueno, vamos a empezar con este dato curioso sobre los tiburones. Se dice que los tiburones han estado más tiempo en el mundo que los árboles incluso. O sea, se puede considerar que los tiburones son dinosaurios. Ok, número 2, las MacBooks. Se dice, no solo son de las mejores computadoras las MacBooks, sino que también se dice que son a prueba de balas. Así es, balísticamente las MacBooks están hechas para soportar un balazo. Muy bien, vamos con el número 5, sobre un dato un poco turbio sobre Hannibal Lecter. El famoso actor Anthony Hopkins
durante la película de El Silencio de los Inocentes, en ningún momento de la película, en ningún momento parpadeó. Así es. Anthony Hopkins se metió mucho en este personaje y jamás parpadea en toda la película. Ok, vamos con el número 4, creo. El número 4 habla sobre el calamar gigante. Se dice que los ojos más grandes que tiene un animal... Ya estamos aquí en la sección de los juegos del cubilete. Y bueno, pues aquí nadie se apuntó, nadie quiere jugar al cubilete, nadie se quiere llevar los billetes, yo creo. ¿Quién sabe? Arrúmeme esta cosa, porque déjenme les digo que pues los invito a que vengan a seguirnos a todas nuestras redes sociales, porque aparecemos como Grupo Ronda en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y también en TikTok, para que vayan ahí a ver que ahí sale la Lupe, sale la Chonita, los deportes, la Chismosa, todos los personajes ahí salen en el TikTok, para que vayan ahí a darle su seguir y todo el asunto bien padre, para que vean todos los TikToks que pues bueno, pues ahí tenemos. Y bueno, oigan, pues ya vámonos a ir un corte promocional, ahorita regresamos. Esto es Noticias Teleronda. Revista Ronda, número 576, en la portada, Universidad Autónoma de Nuevo León, autonomía en riesgo. Ricardo Anaya, traición, fortuna y mentiras de un ambicioso traidor. Andrés Manuel López Obrador, la serie, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Disfruta de nuestro contenido editorial con nuestro estilo diferente, con nuestras secciones como Ciudadanos del Mundo, Ronda de la Historia, Fotointerpretaciones y mucho más. Ahora puedes revisar el contenido de la revista Ronda de manera digital en nuestro portal www.uisu.com/revistaronda, donde podrás echar un vistazo a nuestros más de 500 volúmenes. Nuestro portal se actualiza constantemente. Cada mes no dejes de escanear nuestros códigos QR, donde te trasladarán a la nota de la revista para que puedas verla de manera digital. Acompaña a Alondra Franco en Rondando tu Escuela, un programa en donde nosotros somos tu voz y nos ocupa que tengas los mejores servicios y te ayudamos en ello. No te lo pierdas todos los lunes, miércoles y viernes en punto de la 1 de la tarde por Grupo Ronda. Vamos al momento que pues agua y drenaje. Si tú eres de los que te gusta estar informado, estar al pendiente de lo que ocurre en tu entorno, no te pierdas información útil, donde te tendremos informado de noticias de interés que nos servirá para nuestro diario vivir, en referencia a avisos, programas de gobierno, programas sociales, todos los martes y jueves a las 11 de la mañana, por Grupo Ronda. Bienvenidos a la sección de Tecno Noticias y Gamer con Charlie Aura y... Peyton. Peyton Fack. No le gusta decir su nombre de gamer, pero es Peyton Fack. Ajá. Bueno, aquí le tenemos las noticias sobre videojuegos, anime, geek, tecnología y todo. Pues sí, todo lo que es la cultura. Sí, pues les dejamos para que pues ya vamos a empezar rápido porque pues... No tenemos mucho tiempo, así es. Se acaba de confirmar que va a haber una remake, bueno, unos ports... GTA para Nintendo Switch. Que a mí me sorprendió mucho porque Nintendo Switch no tiene como esa temática de
juegos de para personas adultas, ¿verdad? Sí, es más para niños, y ver un juego de GTA, como por todo lo que puedes hacer en un juego de GTA en el Switch, es como que, ¿en qué clase de mundo vivo? Sí, o sea, para mi opinión, yo digo que, o sea, tal vez habrá gente que lo compre, pero pues la mayoría de los que tienen este Nintendo Switch no lo van a consumir. Sí, lo usan, el Switch es una niñera, o sea, es para entretener a los niños, pero no le vas a poner a jugar GTA, ¿verdad? O bueno, quién sabe qué tipo de padres pongan a sus niños a jugar GTA. Pero sí, allá habían confirmado que el San Andrés iba a estar porteado para Switch, pero ya le confirmaron que va a llegar junto con el Vice City y con el 3. Que son buenos juegos y que, pues a mí me hubiera gustado que hubiera metido el GTA 5, ¿verdad? O sea, aunque, o sea, porque sí, puedes portear un GTA 5 para Nintendo Switch, porque ya hay tecnología y pues esa tecnología es comparada con la de un PlayStation 3 tal vez, un Xbox 360 tal vez, la de Nintendo Switch. Sí, bueno, pues yo no sé, yo veo dudoso ver GTA 5 en Switch, pero pues quién sabe, yo la verdad estoy muy a gusto, tal vez consiga esta, porque sí, me gustaría jugar San Andrés una vez más y con gráficos mejorados. Sí, así que pues ahí está el juego para, bueno, ahí va a estar el juego para que lo puedan jugar. Y bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo. Va a haber hoy en vivo. Me sígueme como Tirador67 en Twitch en la noche. Y que, pues ya vamos con el League de la semana. Con el League. Vamos con el League. Bueno, pues este es el segmento de la entrevista de hoy. Y bueno, le hemos estado diciendo que algunas personas que básicamente son de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que se les ha estado pues invitando porque el tema es importante, porque la universidad enfrenta problemas pues que pueden ser graves, porque en la revista Ronda de este mes pasado, de septiembre, se menciona que la autonomía está en riesgo. Y el tema que tenemos para esta ocasión, este día, es precisamente invitar a directores de preparatorias, de facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. ¿Y el tema cuál es? Bueno, la fidelidad y defensa de la autonomía universitaria. ¿Son fieles realmente a defender la autonomía de la universidad en caso de intromisión de alguno de los poderes o partidos políticos, como decía Reyes Tamés Guerra, que fue rector, que las universidades pues siempre despiertan apetitos políticos? Es lo que decía el maestro Reyes Tamés Guerra. Y esto no está muy fuera de la realidad. Antes de que entrara Samuel García como gobernador el domingo pasado, se publicaron en varios medios, tanto en la televisión, en los periódicos, en la radio, muchas cosas sobre la universidad. Algunas que se veían muy lógicas en cuanto a los costos de lo que se hablaba, pero cuando se quiere tendenciosamente exhibir a alguien, pues se puede decir que cantidades millonarias o que esto se usaba. Y si hace cuenta, nosotros hicimos al menos algunas cuentas de algunos detalles que publicaban, y pues no era nada del otro mundo, eran las cuentas que más o menos serían. Algunas otras no, que estaban un poco más abultadas, que merecían, bueno, cierta investigación. Pero aquí lo que llamó la atención fue la orquestación de exhibir a la universidad. Entonces, es una universidad pública que mucha gente ha querido meter la mano ahí, y muchos han podido. Por ejemplo, la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Derecho y Criminología, pues siempre ha estado metido por ahí la mano antes del gobierno federal, ahora ya no, pero pues también autoridades estatales, etcétera. El Bronco y otros gobernadores pues siempre han querido de alguna manera influir en la universidad. Medina incluso influyó tanto que hasta las participaciones que tenía la universidad se las atrasaba.
Una vez llegó a trazar 3 mensualidades y en la universidad, no le digo quién, pero de la gente importante de la universidad, me llegó a comentar: no tenemos para sueldos, el gobierno nos está retrasando esto. No lo hizo en una entrevista formal, ¿verdad? Un comentario así de que, pues, privado, por eso no le digo quién me comentó. Pero tuvieron que recurrir a buscar por otros medios para pagar la nómina de la universidad. Y no solo ese tipo de intromisiones, muchas más que se dieron en esos casos con los gobernadores. Entonces, ahora, con ese rumor de que el que es presidente de la Comisión Estatal Electoral anteriormente quería ser director de la Facultad de Derecho, después se dijo que quería, pues, que ir a la Secretaría General de la Universidad y de ahí brincar a la Rectoría, como un proyecto de la gente, presuntamente, de Samuel García. Y la autonomía de la universidad, pues, estaba un poco ahí en juego, en riesgo. Por eso el tema, pero parece ser que, bueno, estas personas, los directores, son muy pocos los que han aceptado venir. Pero fíjese lo que dice la directora María Claudia Janet García Dueñas, directora de la Preparatoria 9 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde estaba el buen amigo Villarreal Day, que fue director también de esta escuela y que parece ser que tiene parentesco con la actual directora. Fíjese cómo se manejaban, bueno, pues, cada quien en su feudo, en su preparatoria, en su facultad, maneja las cosas muy particularmente. Tienen un despacho contable de hace muchos años que es muy laxo. Las auditorías son hechas con machote. Le digo porque yo las he visto, porque seguido pedimos información de ingresos y egresos en las facultades y preparatorias. Y esas auditorías, entre comillas, que se hacen y que se agregan para justificar una información, pues son igualitas. Lo que entró salió, ni un centavo más, ni un centavo menos. No tienen un solo error esas auditorías, son perfectas. O sea, son auditorías a modo. Entonces, muchas veces los directores tienen temor de comparecer para dar una entrevista, porque si les preguntan cosas que a lo mejor no tienen bien ordenadas ahí en su escuela, va a resultar que, pues, se van a exhibir y mejor no quieren las entrevistas. Aunque se trate de un tema interesante como es la defensa de la autonomía de la propia universidad. Fíjense lo que dice aquí el razonamiento de cuando le entregaron esta invitación. La secretaria Sofía Rivera dijo que la directora Claudia Janet García tiene agenda llena. Lo ve muy complicado asistir. Siempre, y luego se les da la opción, cuando se les entrega la invitación, se les dice: puede posponer la entrevista para cuando usted tenga tiempo. También se les dice: la entrevista puede ser por Zoom, desde la comodidad de su oficina. También se les dice: puede ser por teléfono la entrevista. También se les comenta: si no puede usted, puede mandar un representante informado sobre el tema. Pero la negativa de que no tiene tiempo y no queremos nada, es ignorar al medio de comunicación y también a la ciudadanía. Porque la gente que ve nuestro medio, pues se le informa a través de las personas adecuadas. Significa que el derecho de información que ellos tienen, regulado por el artículo 6 de la Constitución, de nada sirve. O sea, no tienen derecho los ciudadanos de escuchar a personas que reciben sueldo público, dinero de la gente, dinero de los impuestos. Son empleados de todos los ciudadanos. Y es el caso de los directores de las preparatorias y facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El mismo rector, el mismo gobernador, toda esa gente vive de dinero público. Son empleados del pueblo, empleados de usted, mío, de su vecina, de quien sea.
Entonces ya deje de verlos como si fueran reyes de antes, son empleados suyos. Y pregúntele y hábleles y ordéneles cuando se ocupe algo a lo que están obligados a hacer. Esa mentalidad debe ir perdurando para que la gente ya tenga esa idea bastante, bastante clara. Entonces, bueno, le reportamos esto. Nosotros tenemos una galería, los Zacatones, aquí, que vamos a empezar a iniciar la semana entrante, para que todas las personas que vean con desprecio una invitación, que no les importe, pues ellas pueden no venir, pueden negarse, si ellos quieren, pero también tenemos el derecho nosotros de exhibirlos, de que no hicieron caso a una invitación para una información a la que la gente, a la que el pueblo tiene derecho. Bueno, pues vamos a un corte promocional y retornamos con, bueno, tenemos una pequeña continuación de entrevista, como no hay entrevista, le hago unos comentarios y enseguida vamos ya con información que le puede ser útil. Retornamos. Revista Ronda, número 576, en la portada, Universidad Autónoma de Nuevo León, autonomía en riesgo. Ricardo Anaya, traición, fortuna y mentiras de un ambicioso traidor. Andrés Manuel López Obrador, la serie, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Disfruta de nuestro contenido editorial con nuestro estilo diferente, con nuestras secciones como Ciudadanos del Mundo, Ronda de la Historia, Fotointerpretaciones y mucho más. Ahora puedes revisar el contenido de la revista Ronda de manera digital en nuestro portal www.uisu.com/revistaronda, donde podrás echar un vistazo a nuestros más de 500 volúmenes. Nuestro portal se actualiza constantemente. Cada mes no dejes de escanear nuestros códigos QR, donde te trasladarán a la nota de la revista para que puedas verla de manera digital. Información comentada, ingresa a Grupo Ronda. Comentario más allá de lo evidente, entra a Grupo Ronda. Lo que pocos medios te dirán, velo primero en Grupo Ronda. Grupo Periodístico de Nuevo León. Programas interactivos. Noti Literal. No te enojes. Rondando tu escuela. Mascotas y plantas. Historias de la vida real. Juicios ciudadanos contra funcionarios públicos. La entrevista de hoy. Y el tema de la semana. Visítanos en todas nuestras redes sociales, aparecemos como Grupo Ronda en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y también en TikTok. Bueno, continuamos con estas noticias comentadas. Fíjese que nos dimos cuenta ahora que todas las baterías de los medios de comunicación, bueno, pues todos, el periódico El Norte, los otros periódicos impresos, la televisión, todas traían la nota de que había una mafia en agua y drenaje, de que había micrófonos y que había cámaras. Y Samuel García anunció también eso, que iba a hacer una denuncia, que iba a hacer no sé qué. Pero no nos están diciendo nada en concreto. ¿Sabe usted que en los enchufes o en la entrada de los teléfonos de hace mucho tiempo que se venden microcámaras que puede poner ahí? Cualquiera la puede tener en su casa. Son microcámaras que van en esos enchufes pues para ver los negocios en su casa, quién se mueve, quién no, y las pueden usar así en los departamentos. Que una persona que no quería salir de agua y drenaje porque
pues estaba muy acostumbrado a estar ahí, pues era jefe, y cuando viene un nuevo gobierno, pues se cambian los jefes, no las personas del sindicato o trabajadores que no son jefes. La verdad es que hicieron un gran escándalo, pero no han dicho nada, no han comentado nada, no han dicho ni siquiera como un principio qué era lo que se robaban, cómo o qué, ni una idea siquiera. El periódico El Norte habla de una mafia y que había acoso para los trabajadores y que no sé qué, pero todo así superficialmente. Pero aquí lo notable es cómo los medios de comunicación al servicio del nuevo gobernador, pues se motivaron, se movieron, echaron la casa por la ventana, porque todo el mundo en la portada, en la primera plana, en todos los comentarios, el boom de una noticia que no dijo nada. O sea, ¿qué dijo eso? Que había cámaras ahí, que encontraron no sé qué micrófonos y que iban a barrer todas las oficinas. Cualquiera que escuche la palabra barrer, yo pensé que iban a agarrar una escoba para estar barriendo, pero bueno, se refieren a que iban a investigar minuciosamente a ver si no había por ahí cámaras o algo, ¿no? Entonces, pero no nos dicen de ningún delito. Eso es lo que notablemente se ve y que la realidad lo único que nos demuestra es que pues es el escándalo. Y todos los políticos vacíos, todos los políticos mañosos, así le han hecho. Nos acordamos cuando tomó posesión el presidente Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué fue lo que hizo luego? Fue y le tumbó la casa, la puerta a la Quina, que era el líder de los petroleros, para causar notoriedad, porque venía de una falsa elección, de que se les cayó el sistema y de que no le reconocieron el triunfo al ingeniero Lázaro Cárdenas, digo, Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, todo eso son muy espectaculares, pero para el chisme. Ya que nos muestren la realidad, que nos muestren la investigación contra el gobernador, contra sus personas que le apoyaban, como sea, y que lo muestren con evidencias y que metan a la cárcel a toda esa gente, entonces les vamos a creer. Mientras, con la espectacularidad así media extraña, pues no. Quiero comentarle también otra cosa, que fíjese, Apple Store, que precisamente es de Apple, sin ser fabricante de juegos, ha ganado 20 mil millones de dólares. Es una cantidad estratosférica, es el presupuesto de países, 20 mil millones de dólares, y Apple ni siquiera fabrica juegos. Son nada más utilidades, para que vea usted el tamaño del gran negocio que significa tener una app, y sobre todo si es de Apple, por la pura venta. Entonces, todo eso nos habla de cómo está funcionando ahorita los juegos, que son bastante, bastante caros y que son muy buscados. ¿Qué le digo como último dato antes de que entremos con William Granados? Hay otro chisme en las redes, hablando de chismes, que en la realidad, bueno, pues ahorita acabamos de ver el escudo de Nuevo León, el original, que está por ahí. Si lo ponemos para verlo, nos damos cuenta, bueno, que es un escudo que ya tiene pues muchos años. Tiene la simbología del trabajo de Nuevo León, el Cerro de la Silla, las chimeneas, un león, o sea, el trabajo, es un escudo hecho para representar qué se hace aquí en el estado de Nuevo León. Y la gente, bueno, mucha gente en la red empezó a decir que, bueno, eso, ese garabato que tenía y que hizo este señor Samuel García, pues pareciera como un dibujo de un niño, no sé, un garabato. Pero también la verdad hay que decirla. Se supone que esa es una simbología de su gobierno.
no está cambiando ese escudo por un garabato. Simplemente él pone esa simbología que le parece más adecuada, que le parece más moderna, en lugar del escudo que es de Nuevo León. Ese escudo no se va ni a olvidar, ni a destruir, ni a cambiar. Simplemente ahí queda, pero el nuevo gobierno utiliza un símbolo que es ese escudo. Como lo hizo Fox, si usted se acuerda, cuando entró Vicente Fox el año 2000, pues puso una águila mocha, que era como el escudo que él usaba, como un distintivo, pero nunca quitaron el escudo nacional, que es completo. Entonces, bueno, como se dice una cosa, también se dice otra, para aclarar, porque hay mucha gente que piensa que ya quitó el escudo de verdad y que va a poner su garabato. Eso no es así, al menos lo que han explicado pues algunos legisladores y otras personas. Entonces, bueno, finalmente le digo que fíjese que la NASA, el año que viene, se me hace una muy buena noticia, porque siempre hemos estado expuestos a que pase lo que pasó hace 65 millones de años, de que un aerolito que cayó en Yucatán, según los científicos, destruyó la vida en el planeta y acabó hasta con los dinosaurios. Bueno, ¿qué defensa tiene el mundo ante un meteorito que llegue en órbita directa a la Tierra? Pues aparentemente ninguna, nada más cruzar ahí los deditos a ver que no choque con la Tierra. Pero ya ahora hay un programa de la NASA que acaba de incorporarse, que se llama DART, y que consiste en que el mes entrante van a enviar un cohete no tripulado directo a un aerolito que pasa cerca de la Tierra para tratar de cambiar su trayectoria, su órbita, o destruirlo. Ese ya es una forma, fíjese usted, ya es una forma de que tengamos tecnología para si en el futuro hay una amenaza de algún aerolito que venga directamente al planeta, pues se puede destruir. Ya hay películas que se inspiraron en eso. Recordamos dos películas que se inspiraron en eso, pero no había la posibilidad real de poder enviar un cohete desde aquí para que destruyera un aerolito que representara algún peligro pues para el planeta. Entonces ahorita ya existe eso y se llama Misión Defensa Planetaria. Apenas va a ser el mes que viene cuando van a lanzar eso, pero pues bueno, ya hay algo. Eso es importante por la inseguridad que representan estos aerolitos, que con un aerolito de 20 o 30 metros puede causar una hecatombe en el planeta, ya no se diga más grande. Entonces, ahorita tenemos aquí pautado a las 4:41 información útil. Vamos a ir con William Granados. Yo creo que pues después de este corte promocional que metamos a las 3:41 vamos con William Granados. Bien, bueno, pues ya estamos de este lado del estudio. Pues me presento de nuevo, ya me conocen, soy William Granados. Y bueno, pues seguimos con esta información que te puede servir. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León presenta pues el quinto concierto de la tercera serie de este año, Impredecible. Las introducciones de cada obra, bueno, pues están a cargo del maestro Juan Arturo Bedman. Vamos con el video. Thank you.
Bien, bueno, pues ahí está, excelente para esos artistas, nos presentan esta gran obra, pues musical, y felicidades al maestro Juan Arturo Brennan, que pues nos presenta esta melodía, excelente, pues por esos artistas. Más información, bueno, pues ya inician las Crónicas de la Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que bueno, pues un programa cultural realizado en coordinación de la Cultura de la Universidad, solo, bueno, pues a través del canal 53 y síguelo pues en la cuenta oficial de Facebook. Vamos con el video. Bueno, pues ahí estamos viendo pues esta la información. Bueno, pues aparte, pues les queremos recordar que pues nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Ahí estamos como Grupo Ronda, para que nos sigan, den like y pues todas las transmisiones en vivo, para que ahí compartan con sus amigos en Facebook, pues ahí para que nos ayuden con un like y pues un me gusta y compartiendo cada transmisión. Que bueno, pues ahorita vámonos ya, porque están ya preparados del otro lado del estudio, pues que nos viene pues no sé, tal vez se fueron a Italia, a Francia, Papi Yankee, y bueno, pues también no lo vemos por ahí al Snob Cat, que pues nos tiene también mucha información. ¿Qué nos traerá ahora en esta pues en esta sección? Todo deportes, vámonos directamente del otro lado del estudio. Bueno, ya estamos aquí en el show, en el de todo deportes. Pues ahorita no está el Snoop Cat, pero pues anda ya, no sé, yo creo en Francia, Indonesia, China, Japón, no sé, no sabemos dónde está, pero pues aquí estamos presentes todavía. Pues los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en las cuales nos van a encontrar como Grupo Ronda en Facebook, Twitter, Instagram y también en TikTok. Y bueno, vamos con esta noticia, primera noticia, una vida pegada a la canasta, los mejores momentos de la carrera de Pau Gasol, se retira de la gran figura histórica del baloncesto español y ahora solo queda en la memoria para honrar a este gigantesco talento. Pues anuncia tarde que pues estaba en el Barcelona, jugó con Lakers, jugó con diferentes equipos de Estados Unidos importantes y pues ahora pues no queda más que pues recordarlo y pues se retira esta grande figura que jugó con LeBron, jugó con diferentes figuras muy reconocidas a nivel del básquetbol. Y bueno, hoy le traigo el deporte más raro del mundo, pues estamos hablando del hurling. No sé tanto inglés porque la verdad no fui a la escuela, pero hurling o como se llame, pero tiene origen celta y nació en Irlanda, pero está muy extendido, es también una fusión, pero en vez de hockey, rugby y fútbol se juega con palos y hay que tratar de golpear una pelota, pero esto sin ningún tipo de protección, a pesar de que la bola pueda alcanzar 150 kilómetros por hora. Pues ya usted sabe si se arriesga a jugar a este juego, y pues está muy peligroso. Yo digo que está muy peligroso. No sé ustedes, bueno, le mando un saludo al Snoop Cat, esperemos que en la segunda sección esté ya por aquí arribando en helicóptero, en jet privado o en lo que sea. Y pues bueno, ya se están preparando aquí mi compañero Charlie Aura y Peyton Sánchez y nos vamos a gameplay. ¡Vámonos! We'll be right back.
pues estamos aquí de vuelta otra vez. Una vez más en la sección de Tecnonoticias con Charlie Aura y Pito Fac. Sí, pues para comentarles rápidamente lo que traemos. Tenemos noticias bien interesantes. Ahí pasé una imagen a WhatsApp, no sé si me la puedes poner rápido. Porque mira, veo, o sea, apenas hoy es el lanzamiento de Metroid Dread y mira esto. ¿Te viste? Ah, la ves. A ver si nos ponen ahí la imagen. Sí, creo que ahorita, sí es esa. Ahorita las ponen, pero... Pero... Por todos las comunidades de... Bueno, de los críticos, al parecer se viene un juego, pues... Tal vez podría ser Game of the Year. Sí, por lo que estoy viendo, o sea... A ver si me ponen la imagen, Ville. Porque... esto es... O sea... No se ve muchas veces. Sí, o sea, la última vez que vi algo así fue... Bueno... The Last of Us. En The Last of Us, pero pues ya no quiero hablar de The Last of Us, la verdad. Pues es que era una... Bueno, ponmela. Ahí va la imagen. Ahí está, sí, ahí podemos ver en pantalla las críticas que ha tenido el juego. Y pues, si no, es como que de 9.5 para arriba. Pero pues según, y son cadenas de videojuegos que son buenos críticos, ¿no? O sea, que sí, tienen... Sí, IGN, Nintendo Switch. Tienen cierto prestigio. Microsoft. Y están diciendo sí. Que el juego es perfecto. O sea, sí. Y el juego apenas salió hoy. Ajá. Apenas salió hoy y ya hay gente diciendo que pues puede que sea el mejor Metroidvania de todos los tiempos. Tal vez hasta, pues, como digo, podría ser Game of the Year. Y pues ya veré cómo está este grandioso juego llegando a mi casa. Sí, porque la verdad es que ya no se hacen muchos juegos 2D hoy en día, ¿no? No, pues es que es más que nada un estilo 2D, pero 3D, o sea, ¿entiendes? O sea, gráficas 3D, pero el juego es lineal. Es un plataformero. Ajá. Cosa que ya ha habido miles de plataformeros. Uh-huh. Pero, y Metroid justamente lo revolucionó con esos Metroidvanias. Y parece que con esta nueva instalación creo que van a... O sea, eso que ellos... Esa misma... vara que ellos habían puesto, parece que la acaban de superar, porque pues al menos lo que está diciendo el internet parece que es muy bueno, de verdad. Ajá. Y pues nosotros después le vamos a traer nuestra reseña de cómo estuvo esto. A ver si es cierto, porque de Metroidvanias, pues sí, yo creo que yo me conformaría con que implementaran un poco más de cinemáticas. Sí, y parece que sí tienen ciertas escenas que son como que tiene algo de cinematografía. Ajá. Y eso está muy muy padre en un juego ¿cómo se le llama eso? Pues triple qué? Triple A. Triple A, las instalaciones triple A. Ajá. Que estén haciendo de Rayman. Sí, ándale, o sea, un clásico, pero hecho un nuevo clásico. Ajá. Y es algo muy interesante, o sea, pero bueno, como les decía, una vez pasó esto con The Last of Us, que subieron una imagen donde está de que 10 de 10, 10 de 10, 10 de 10, 5 de 5. Uh-huh. Pero sí. Pues el resultado fue otro, ¿no? Sí, o sea, es que más que nada la parte por la parte de los de las comunidades, bueno, de los críticos aparte, pues ellos son más críticos en ciertos aspectos que las personas normales no verían y no se basan en cosas como de que, por ejemplo, si muere un personaje que todos aman y los críticos ven como que algo de que, pues es un cambio bruto en la trama, pues está bien porque es un cambio bueno y lo manejaron bien, pero la comunidad no, porque pues la comunidad lo quería y no quería que se muriera, ¿verdad? Es que siempre ha habido esta dualidad entre los críticos y la audiencia, que no se ponen de acuerdo, pero, y pues los críticos muchas veces ponen su punto de vista, ¿no? Uh-huh. Algo muy de ellos, que no siempre la audiencia no siempre va a estar de acuerdo, o sea, no, tampoco hay un, tampoco es una verdad absoluta, es subjetivo, vaya, si el juego es bueno o no, porque no a todos. Porque pues gustar. A unas personas como tanto les puede jugar, les gustar el Pokémon y no les gusta juegos demasiado, muy, muy visuales, visualmente bien hechos, y otros que les puede gustar, o sea, lo mejor de visualizaciones, pero pues en sí, no les gusta lo básico y a otras les gusta lo básico. Por ejemplo, a mí me gusta, mi juego favorito es Undertale y es de píxeles. No, Undertale es muy buen juego, la verdad, es que sí, de juegos indies, Undertale es el primero que se me va a venir a la mente, la verdad. Y sí, muy bueno, yo cuando lo jugué, yo dije, ay, no puede ser, o sea, el juego lo puedes jugar varias veces y pasan cosas diferentes, o sea... Es un juego para mí, o sea, porque hay juegos que te los acabas y
ya, ahí los dejas. Y ¿no? aparte, pues, tiene, o sea, como que cierto trasfondo de que tiene una historia de la que las tres son creíbles y las tres van, o sea, aunque no ninguna sea canon, las tres son canon, o sea, es como si tuvieras tres historias. A eso se le llama head canon, o sea, tú haces canon lo que quieres, o sea, aunque yo creo que el canon siempre va a ser el final real, que es la senda pasiva, ¿no? La ajá, senda, cuando pues sí. aparecen todos ahí en afuera y dejan ir al niño. Sí, la verdad es que y pues a mí me gustaría mucho que la historia terminara así, por eso para mí ese va a ser el final canon. Uh-huh. O bueno, quién sabe si haya una continuación con otro canon, pero bueno, parece que, o sea, como íbamos diciendo, todo es subjetivo, pero también se notó mucho cuando a la gente no le gustó The Last of Us y ganó Juego del Año. Ajá. O sea, sí, o sea, porque esa sí fue, pues, una gran controversia. También deberían implementar como que ver lo que piensa la gente y no nada más los críticos, ¿verdad? Así es. Bueno, los invitamos al en vivo que va a haber hoy en la noche. Vamos a jugar League of Legends ahí. Ajá. En Twitch, @tirador-67, para que nos vean, como para las 8 de la noche. Y bueno, vamos a la chonita con los espectáculos. Vamos allá. A la actriz fue durante la revelación de la estrella de Alejandro Sanz en el Paseo de la Fama de Hollywood, en ese paseo donde yo ya he ido bastantes veces. Ahí está mi estrella para que la busquen, Chonita Palacios. Y bueno, este evento al que ella estuvo como invitada de honor del artista español. Y bueno, pues el conductor de Ventaneando comentó qué hacía ahí Yalitza. ¿Qué te importa? Ok, ya no saben ni dónde ponerla. Aparicio entonces colgó un video en su página de TikTok diciendo, usando un audio y filtros diciendo, hoy me levanté bella, fabulosa y poderosa, y el que me quiera hacer sentir lo contrario, bye. Así fue como ella contestó, pues, esta agresión, porque es agresión lo que le está haciendo este conductor de Ventaneando. Y bueno, pues es que la actriz ya tiene más de 72,000 seguidores en TikTok. Nada más para que se quede con el jugador lo que ha hecho, y acaba de debutar su cuenta, o sea, está súper reciente. Oigan, los invito a que nos sigan en todas las redes sociales, porque aparecemos como en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y también en TikTok. ¡Vámonos! Bueno, pues el tema de la semana concluye el día de hoy, pues sin participación prácticamente, por eso no le hemos dado el espacio debido, y yo no creo que no haya personas que se interesen en esto de las mascotas, porque la actividad aquí en la ciudad, en el área metropolitana de Monterrey, tiene mucho que ver con eso. Les he comentado acerca de cómo existen, no solo o vecinos que se organizan, sino centros donde dan en adopción mascotas, gente que se preocupa por las mascotas, hay crematorio incluso ya para los sepelios de mascotas, es toda una industria, y ha aumentado no solo en México, sino en el mundo entero, pues el amor por los animales, por las mascotas, y es un tema interesante, pero aquí el problema que estamos viendo es que, como estamos restringidos por Facebook, el potencial nuestro de seguidores, pues no llegamos como debe ser.
No puede ser que teniendo casi 42,000 seguidores, pues lleguemos a poca gente. Pero son las restricciones que tenemos injustas que nos han impuesto Facebook y que estamos tratando de resolver. En fin, ese tema, bueno, ya lo dejamos a un lado. La semana entrante tendremos otro tema diferente. Ojalá lleguemos a más gente que le interese el tema y que participe. Porque le decía que con solo participar, usted se inscribe y le damos un regalo al ganador. Entonces, lo esperamos en otro segmento de esto. Es el tema de la semana y pues vamos a un corte promocional. Y luego vamos a regresar ya, después de este corte, con... Bueno, pues fíjese lo que tenemos aquí, juguemos ya la lotería para que se prepare. Porque vemos que cuando se habla de juego y de la lotería, pues hay más gente que participa. Entonces, después de este corte, prepárese para inscribirse. Yo quiero jugar Lotería con la Lupe y participa. Retornamos. Revista Ronda, número 576. En la portada, Universidad Autónoma de Nuevo León, autonomía en riesgo. Ricardo Anaya, traición, fortuna y mentiras de un ambicioso traidor. Andrés Manuel López Obrador, la serie. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Disfruta de nuestro contenido editorial con nuestro estilo diferente, con nuestras secciones como Ciudadanos del Mundo, Ronda de la Historia, Fotointerpretaciones y mucho más. Ahora puedes revisar el contenido de la revista Ronda de manera digital en nuestro portal www.uisu.com/revistaronda, donde podrás echar un vistazo a nuestros más de 500 volúmenes. Nuestro portal se actualiza constantemente. Cada mes no dejes de escanear nuestros códigos QR, donde te trasladarán a la nota de la revista para que puedas verla de manera digital. Información comentada, ingresa a Grupo Ronda. Comentario más allá de lo evidente, entra a Grupo Ronda. Lo que pocos medios te dirán, velo primero en Grupo Ronda. Grupo Periodístico de Nuevo León. Programas interactivos. Noti Literal. No te enojes. Rondando tu escuela. Mascotas y plantas. Historias de la vida real. Juicios ciudadanos contra funcionarios públicos. La entrevista de hoy. Y el tema de la semana. Visítanos en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Grupo Ronda en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y también en TikTok. ¡Y Ale! ¡Hola! Estamos aquí en la sección de Juguemos. ¿Qué adivina qué, Lupe? ¿Qué? Nadie quiere jugar ahorita. Nadie quiere jugar, pues ni modo, pues yo me quedo con el premio. Oye, ¿no? Los invitamos a que compartan esta transmisión en vivo con todos sus amigos, pues para que puedan ver esta transmisión y también ellos compartir y participar en la lotería, serpientes y escaleras y toma todo, ¿no? Así es, pues para que... Pues para que vengan a jugar aquí conmigo, porque, oye, yo vengo desde bien lejos y luego ni siquiera quieren venir a jugar. Pues y sí. Pues así no se puede. Y luego aquí la gente está sentada y aquí yo la estoy viendo, aquí de refrente. ¿Sí la miras? Sí, 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 la aquí lo estoy mirando. Aquí lo estoy mirando. Estamos aquí con el público presente y tiene que decir todo, gracias. ¿Verdad? Pues no hay aquí concursando.
jugar, pues no hacemos nada, ¿verdad? Pues no, pues qué, pues qué. ¿Qué podemos hacer? Ponemos a que jugamos entre nosotros. Pues no, ¿verdad? Pues así no es el caso. Oiga, los invitamos a que pues se inscriba en los siguientes juegos, que sigue Serpientes y Escaleras y también sigue Toma Todo, para que ahí se inscriba, ¿verdad? Se inscriba y se puede ganar pues diferentes premios, ¿no? En efectivo es el Toma Todo y pues el Serpientes y Escaleras, pues ahí también. Ahí en especie. Oye, pues pues yo nada más quiero mandarle un saludo a mi mamá que me está viendo porque está con el queso y el huevo, porque ahora ya tenemos gallinas y pues ya andamos vendiendo huevos también. Ay, queso, huevo, pues chorizo. ¿A todo le entras tú, Lupe? Sí, a todo. Oye, pues así está el asunto, pues es que, pues ¿qué más? Pues bueno, más que decir las páginas web de la Lupe de las ventas. Es el queso babas ahí para que le vayan a dar like. Y también el del huevo. El del huevo a huevo. Sí, el del huevo a huevo. Huevo caliente, huevo a huevo. Y bueno, también el del chorizo que tienen por ahí. Sí, es el castas del chorízame. Enchorízame. Para que vayan a darle like ahí, no se esté riendo ahí, ya estoy viendo. Ah, no, quién sabe qué chingo le está buscando el micrófono por ahí. No sé qué ande buscando. Se le cayó algo. Ay, disculpe la maldición. Ay, disculpe, ya no puedo decir, ya no puedo. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. ¿Cómo nos van a encontrar, Lupe? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Grupo Ronda! ¡No! ¡Están bien dormidos aquí! Hasta aparece. Que no van a pagar, ¿verdad? Están en ánimo. ¡Aparecemos como! ¡Grupo Ronda! Oye, pues ya hay medio sueldo. Oye, Leo, tú también ya eres parte aquí. ¡Qué bárbaro! Todos los días estaré aquí. Menos los lunes y los martes a mediodía. Los lunes y los martes. Sí, ayer lo dije, pero hoy también la digo, porque ahorita me está viendo más gente que ayer. Pues bueno, ahí le mandamos un saludo al Teo, que está muy lejos de aquí. Muy saludate. Lejos. Oye. Oye, pues, ¿cuánto nos queda? ¡Un minuto! Ya se nos acaba, no veo. 4-3. ¡Ah, no! ¡Vean, nos cuelga! No, pues todavía podemos estar hablando de los chismes. Oye, ¿tú cómo ves eso de que cambiaron el logotipo de ahí de Nuevo León? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Oye, ¿no lo cambiaron? No. Solo fue el diseño. Sí, ajá. Ya cuando ya llegue otro, pues lo pueden poner el anterior, el que ustedes quieran. Oye, espérate. ¿Cuántos se habían preocupado por el escudo y ahora todo les cala, todo les pesa, todo les duele? Ahora sí, muy amor al escudo. Ni que fuera un equipo de fútbol, ¿no? Sí, pues oye, ¿qué es eso? No. ¿Qué? ¡Ay, qué significado! Ni te lo sabes, cabrón, no te lo sabes el significado. Oye, en pues, tu vida le habías puesto atención al escudo. Es que para todo, para todo siempre debe haber una crítica. Sí, así es, el asunto, hablan y dicen y es la como cara. La chismosa o la criticona. Todo. Que pues ya mero viene, se viene. La profe criticona. Así es, oigan, pues los invitamos mañana al programa de Escudo Talento en punto de 3 de la tarde para que se inscriba aquí en el talento, que cante, baile o la fregada, lo que haga. Colombia, loco. Mucho show. Bueno, vamos con la profe criticona. ¡Ahora! Página, ¿verdad? Mi nombre es María, bueno, es que no les quería decir, es María Marta Alicia Cepillo Niño. Y ya anduvieron unos diciéndome que, que porque cepillando al niño, sí, hablando de cepillando al niño, los voy a cepillar a todos porque no han enviado evidencias para nada. Para nada. Quiero hacer una aclaración para todos esos padres de familia
A ver, ¿a dónde volteo? ¿Para acá, para acá? Para allá. Ok, perfecto. A todos esos padres de familia que están muy lais, muy lais. A todos esos niños que no envían evidencias porque creen que no los vamos a reprobar, pues están equivocados, muy equivocados. Déjenles digo que el hecho de que en el trimestre no se esté evaluando, o sea, sí se les va a reprobar, sí se les va a reprobar los barcos, claro que sí se van a reprobar. Al finalizar el trimestre se les va a dar un examen y si ese examen no está aprobado, porque supuestamente son de todos los exámenes que están reprobados anteriormente, pues se le va a pasar con un 6, sí se le va a pasar, pero mientras tanto el trimestre está reprobado, reprobado por no enviar evidencias. Y entonces en la universidad pues no es así, mijos, ahí sí tienen que echarle ganas, aquí sí tienen que apurarse a estudiar y todo, porque pues si no, no hay titulito, ¿verdad? En las primarias como quieres vale un poquito, la secundaria no se diga también, los huercos ni se conectan. Ah, esos huercos, qué batallar con ellos de plano. Los que están ahí huevoneando, esos nunca pueden faltar. Otra cosa que también quería comentarles que se me olvidaba, era sobre, ayer estábamos hablando especialmente sobre la personalidad de los muchachos, qué les vale, cómo vienen vestidos, cómo se arreglan, que no se cortan el cabello y andan todos greñudos, llenos de piojos, les vale. Otros con los pantalones debajo de las pompis, o sea, ¿qué es eso, señora? ¿A poco así andan en su casa? Ay, no, no, no. Eso vamos a hablar de ese tema porque ya no se van a aceptar niños. No se van a aceptar niños en la escuela así todos greñudos. Con su cortecito de cepillito como antes, así bien bonitos, bien planchaditos, las niñas y los niños. ¿Eh? Ah, sí, sí, con ese de Benito Juárez, exactamente, su apartado. Yo ya me ando haciendo eso porque quiero poner la muestra. Bueno, chicos, pues me despido de ustedes. El día de hoy es nuestro último día de la semana y vamos a empezar nuevamente el día lunes, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. No se pierdan el programa de Grupo Ronda aquí en Noticias. Los esperamos muy pronto. A todos ustedes que se conecten, síganos en redes y denle compartir para que puedan participar en nuestros promocionales de la lotería. Bueno, chicos, me despido de ustedes. Vamos con el licenciado Gerardo Hernández con la noticia de la semana. No me avisan, según la pauta, sigue el tema de la semana. Bueno, pues ya lo comentamos hace un momento, el tema que fue el de las mascotas, que no hubo participación, y les explicaba también por qué. El problema que tenemos ahorita con una sanción con Facebook, que no llegamos a los 42,000 seguidores que tiene Grupo Ronda, estamos restringidos, pero pues aún así, como quiera, hay gente que está participando. Pero en el tema específico de la semana, que es las mascotas, y que decíamos que, bueno, pues en otras partes del mundo como Alemania no hay perros callejeros como en México, pues es un buen tema para que la gente hubiera participado, hubiera mencionado, no sé, alguna idea para solventar ese problema de los perros callejeros. Y bueno, nosotros hacemos un periodismo participativo con las opiniones, y eso se hubiera formado un criterio, una petición, un escrito a la autoridad correspondiente y le damos seguimiento. Pero, le repito, pues no hubo tal cosa. En fin, vamos a continuar. La semana que viene tenemos otro tema. Vamos ahora con Telehistoria, con Rocío López.
Bueno, muy buenas tardes. Estamos en esta sección llamada Telehistoria. Hoy estaremos viendo el video que estaba antes en Canal 30, Teleronda. Les estaremos presentando la sección de Teleronda Freestyle. Vamos con el video. Midlife Urban Clothing presenta. Diferente, algo extraño me veo, pero no hay problema. Esto es Freestyle, estamos al aire. Mi nombre es J Acción. El mío Macon es Clay. Y como siempre está el DJ Fraga con nosotros. Y la dejamos algo más para acá, carnal. Ahí sí, bueno, me voy a mover tantito. Ni modo, es que me tapa el 30, pues déjame mover más para acá. Entonces, mi nombre es J Acción, Macon es Clay, somos líricos de guerra. Y es otro sábado de hip hop, otro sábado de freestyle, man. Así es, otro sabadito de digo, una disculpa a la banda que ahorita nos está viendo que entramos ahí un poquito tarde, pero. Pues ahí un poquillo, va tantito más, hombre. Pero pues ahorita terminando ya empiezan a agarrar la garra, ¿no? Sí, ya, digo, no hay problema. Todavía es temprano, acaba el jueves hasta las 7, carnal. Entonces no hay problema. Entonces estos freestyle ya estamos al aire otra vez, banda, corran la voz ahí. Muchas gracias a toda la banda que siempre está al pendiente de las redes sociales. Ahí ya están apareciendo como que a los contactos, se los pasamos de una vez. En Facebook nos encuentran como Freestyle Espacio Ronda TV. En Twitter nos pueden encontrar en arroba freestyle ronda, así todo pegado. Y el mail es freestyle-ronda@hotmail.com para que nos manden ahí sus sugerencias, cualquier cosa que quieran, invitados, lo que sea. Pues ahí cualquier comentario o duda nos pueden mandar ahí un mail. Sí, ya no les pasamos los teléfonos porque en realidad casi nunca usamos los teléfonos. Entonces así es. Es prácticamente viene siendo de okis. Pero por lo menos ya pueden mandar sus mensajes, sus saludos y todo por mediante de la página de Facebook. Ahí ya están ahí al pendiente. Entonces ustedes manden saludos. Pues ya está con nosotros aquí, menuda coincidencia. Entonces, para que estén al pendiente, canales, para que si quieren hacer una pregunta, si quieren comentar algo, si quieren mandarle saludos, ya para que empiecen una vez a publicar ahí. Como les decimos, una disculpa ahí por el retraso, pero no hay problema, ya estamos al aire y ahorita vamos a estar platicando de todo. Viene a presentar su nuevo disco que se llama El Nefelibata. Entonces, vamos a estar hablando de todo. Vamos a estar hablando de la producción, de... Bueno, pues estos programas eran los estudios antes de Ronda en Canal 30. Hace 10 años, esta sección es para recordar cuáles eran los diferentes tipos de programas que tenía Ronda en ese entonces. Bueno, entonces ahorita nos vamos con William a la sección de informaciones. Excelente, bueno, pues ya estamos de este lado del estudio y en apoyo a la economía familiar, pues ¿qué cree? El municipio de Escobedo pues nos invita al taller de elaboración de tamarindo casero para la distribución de los vecinos de esa comunidad. Vamos con el video. La
Secretaría de Desarrollo Económico, en la voz de su servidor, el contador César Leija, Secretario de Desarrollo Económico, en compañía de la señora Marta Abundis. En este día tendremos el taller de elaboración de pulpa de tamarindo. La señora Marta, ¿cómo le va, señora? Buenos días, bien, buenas tardes. Adiós. Nos va a hacer mención de la elaboración de este producto para que ustedes desde casa desarrollen y elaboren este producto y puedan hacer consumo personal y lo puedan desarrollar hacia el exterior, pues para que incrementen sus ingresos de una manera u otra desde la comodidad de su domicilio. Ya ven que ahorita pues o sales a trabajar o te quedas cuidando a los niños. Esta es una encomienda, esta es una actividad muy, muy noble que te puede ayudar a crecer tus ingresos hoy en día. Municipio de Escobedo. Y bueno, pues en otras noticias, la temporada pues de calaveras universitarias, pues ¿qué cree? Está abierta la convocatoria para que usted pueda participar y bueno, consulte las bases en la página que bueno, enseguida le vamos a dejar el flyer ahí para que usted pueda entrar a Cultura UANL ahí en Facebook y bueno, pues pueda acceder a la liga, que bueno, pues ahí tenemos una tres lugares, tres premios de $3,500 en primer lugar, segundo el 2,500 y en tercer lugar 1,500. Vamos con historias de la vida real con Rocío. Buenas tardes, estamos de vuelta en esta sección llamada Historias de la Vida Real. Les estaré presentando la sexta parte de la entrevista con el escultor Cuauhtémoc Zamudio. Vamos con el video. Bueno, nos esperamos poquito. Bueno, también no olviden estarse inscribiendo en Serpientes y Escaleras con la Lupe y con Papi Yankee. También no olviden seguirnos como Grupo Ronda. Tampoco no se olviden estar al pendiente de la sección de telehistoria de Ronda. Hace 10 años cómo eran los estudios, los programas que teníamos también, los diferentes tipos de programas que teníamos en ese entonces. Son programas muy, 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 muy interesantes, eran muy... se trataban muchos temas, tanto como freestyle, noticias, que hablen los niños, diferentes tipos de programas que teníamos en ese entonces. Estamos teniendo un poco de problemas con el video, pero no pasa nada, sucede. Vamos con el video, ya lo tienen. De lo que más está orgulloso en el trayecto de su vida, que diga, este es mi orgullo. Pues realmente... se me han cumplido muchos deseos que he tenido, muchos sueños, realmente. Sí me considero afortunado en ese aspecto. Inclusive se pone uno a pensar, ¿y cuánta gente se muere todos los días sin descubrir su vocación? O sea, sin llegar a hacer lo que les gusta hacer, ¿verdad? Por muchas cosas. Simplemente o no la descubre o no la... O no hay posibilidad de hacerlo, por hasta a veces aspectos económicos, ¿verdad?, que se lo impiden. Y yo no, pues yo desde que descubrí mi vocación, hago lo que me gusta hacer y me pagan por ello. Eso es maravilloso, ¿verdad?, porque yo creo que no hay nada más triste en la vida que estar haciendo algo que no nos gusta hacer. Eso, ahí está la realización de todo ser mujer y todo hombre,
el hacer lo que nos gusta hacer. Y creo yo que si todos lo hiciéramos, en las escuelas, en las iglesias, en los talleres, en los hospitales, veríamos puras sonrisas. Y me atrevo a decir que el mundo se convertiría en un paraíso si todos hiciéramos lo que nos gusta hacer, porque todos disfrutaríamos de lo que estamos haciendo y además de la labor, ¿verdad? Que gozaríamos de eso y además haríamos las cosas bien hechas, con amor. Y además seríamos honrados, ¿verdad? En nuestro trabajo. Y eso cualquiera puede ser artista en su oficio, ¿eh? No nomás el pintor, el escultor, el músico, no. Todos podemos ser artistas en nuestro oficio, si lo hacemos bien hecho y con amor. Un zapatero, un bolero, un arquitecto, un licenciado, puede ser un artista de la vida. Maestro, esa es una de las satisfacciones, que, y ese es mi mayor orgullo, quizás. Y las cosas que disfruto son muy simples, ¿sí? Que vengan mis nietas, irnos al parque a caminar. Cuando vivía a mí, que pues verlo correr ahí con sus amigos, como lo hacía. Y irme a comer con ellas al cine. Es fabuloso estar ahí. Estamos, se imagina, cuatro niñas y mi hija y yo. Y comiendo palomitas de esas, ¿cómo se llama? Que tienen dulce. Acarameladas. Y antes ir a comer, ¿verdad? Algún lugar. Comidas sencillas, ¿verdad? No me gusta. La comida mexicana es la que me gusta a mí. Mis platillos predilectos. Bueno, el platillo predilecto sería frijoles de la olla con arroz. Cuando hay, recién hechos. Como decía mamá, le soplaba y se ponían chinos cuando salía el frijol. Y arroz que también, arroz chino, porque se esponja. Así decía mamá que debían estar. Ese es mi platillo predilecto, las lentejas, me envenenan con las lentejas, ya se me hizo agua la boca, los chiles rellenos de queso. Procuro ya no comer carnes, a lo más que puedo, quizás por respeto a los animales o simplemente porque pues ya llega un punto en que dice uno hasta aquí. Bueno, no olviden mandarnos su historia a todas nuestras redes sociales que nos pueden encontrar como... ¡Grupo Ronda! Bueno, nos vamos a Serpientes y Escaleras con la Chonita y con Papi Yankee. Y con la Lupe, perdón. Ah, novedad. ¡Ey, gallinazo! Solos como mongolos. ¡Éale! No, pues estamos aquí haciendo tiempo para que se note, pero nadie se anota. Yo digo que no quieren ganar dinero a estos jóvenes. ¡Ah, no me acordaba que estaba contigo! Que veas cómo está la... ¡Qué barbaridad! Aquí. Oye, pues, ¿qué te digo? Pues aquí estoy, sí. Pues no le gusta jugar a la gente, pues... Hay que se sigan anotando al tomató porque hay cuatro personas. Ay, mira, si me puedes pasar el video de los ganadores, por favor. Ahí les encarguito. Ahí les encarguito. Mientras, para que, pues para decirle, para que vean que sí, esto sí es verdad, a ver si ya se animan, ya se llevaron la cafetera y ya vinieron por el
el, ¿cómo se llama la otra cosa? La licuadora, es que yo utilizo molcajete allá en el rancho. Oye, pues aquí mira, ya está lo del toma todo. Ya está lo del toma todo. Ahí sí me puedes, ya me avisas ahorita lo del video. Mientras les voy a decir que nos pueden encontrar como... ¡Grupo Ronda! En Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y también en TikTok para que vayan ahí y nos sigan y te suscribas y todo. Este, porque yo ya voy a estar dando conferencia. No, no te echo aire, Lupe, porque te da un resfriado aquí. Sí, no, pues lo sé, por sí ando ya bien mal acá del, de la garganta. ¿Qué pasó? Ya va. Ah, vámonos con el video de los ganadores del día de ayer. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, pues pues ya llegaron aquí las ganadoras del programa del día de ayer, como las citamos el día de hoy, pues para que vieran en vivo, pero pues ellas vinieron antes, yo creo que ellas vienen a la hora que les da su gana, hacen lo que les da su gana, piensan que yo entrego premios a la hora que yo quiero, pero no. No, aquí se entrega, pues ya llegaron, pues ya ni modo, pues los tengo que entregar, pues ni modo. Oye, pues la ganadora de la lotería. Vamos a pasar primero a la ganadora de la lotería y la ganadora fue Esther Gómez Palomo. Un fuerte aplauso aquí en el estudio, por favor. Pásenme aquí la de esta, del DC, de la de esa, por favor, la cafetera esa. Esa, ándale, mire, pues aquí está... Señora Esther Gómez, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta. Muy contenta. Les recomiendo que pues que estén en el Facebook de antes de Ronda, porque dan buenos premios. Y a mí me gustó mi cafetera y gané con la lotería. Y le gustó la cafetera. Ya va a ser el pues me invita, oiga. Pues sí, porque yo soy bien cafetera. Pero bien cafetera. Sí, no, a la familia nomás, no, a todos, oiga, pues, ¿qué es eso? Ah, sí, ahí voy. Ah, bueno, ahorita me pasa la dirección porque sí me urge un café, la verdad. Oiga, pues muchas gracias por haber participado y por estar aquí pendiente de las redes sociales. Pues ella concursa mucho y ya ve, se lo ganó, se lo llevó. Compartan. Que todos los días iba. Y hay buenos premios, ¿eh? Para que compartan, porque si no compartan no gana. Muchas gracias, gracias, muchas gracias. Ahora también ya llegó la ganadora de las serpientes y las escaleras, que aquí les digo que llega la hora que les da su gana. Aquí la gente hace lo que quiere. Y que pase Diana Sánchez, ganadora de serpientes y escaleras. Pásale, mija. Pásame esta cosa también, porque agarro el micrófono, agarro la de esta. Ahí está. Thank you. Aquí te la va. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, pues es la primera vez que las ando visitando. Quería pues un saludo para todos. Un saludo para, sí, para el público. A la cámara. Ah, sí, un saludo para el público que nos está viendo y que también nos den like y siga compartiendo el video. Y también un saludo para Tele Ronda. Es mi primera vez que vengo. Es la primera vez que ella es la primera vez que viene, la primera vez que gana. Ya habías concursado, pero ahora sí ganó, porque ahora sí compartió bien. Porque acuérdense que si no comparte, luego no gana, ¿verdad? Sí, hay que compartir. Hay que compartir. Bueno, pues ahí me invitas un licuado también tú, porque ya gané el sí, sí te encargo un licuado. Sí, pues para invitar a todo el público que sigan compartiendo, les den like y que nos visiten. Y un saludo a Tele Ronda también. Ok, pues aquí están los ganadores para que vean que sí es verdad esto, que no es mentira, que estamos aquí entregando los premios. Pues llegaron a la hora que dio su gana, yo nomás les digo, porque la cité a las 3 y vinieron antes, pero bueno, no importa, ¿eh? Ah, no podía. Ah, bueno, pues ni modo. Pues ya me tuve que vestir antes yo. Bueno, ni modo. Pues pues ya sigan compartiendo y ya, córtale ahí. Pues ¿cómo ves? Ya vinieron por la licuadora. Vinieron por la cafetera. Y pues aquí está diciendo Claudia María, dice, ay, yo qué la licuadora, amiga, pues se te durmió, ¿verdad? Pues es la suerte. La suerte de cada quien, pues mija, pues qué posee, ya no puedo darte. Ahí tengo un molcajete yo en la casa por si lo quieres, pasar a recoger. ¿Eh? No, pero pues la gente no lo quiere así, ya lo quiere peladita de la boca. No, así, pues yo utilizo molcajete. Bueno, es que son las costumbres de cada persona, ¿no? Oh, pues tú qué tienes. Pues yo tengo ahí, la sirvienta que me hace... El Nutribullet. Sí, o sea, es que es para gente huevona eso. No, pues gente que tiene dólares, papillón, que dólares. ¿Y luego qué está haciendo aquí?
Pues aquí yo, porque pues me pagan por estar aquí, ¿no? En dólares. En dólares. Oye, pues a ver si me hace la nómina en dólares a mí también, porque como que los ando ocupando. Dice, bueno, hoy juego. Sí, sí me gustan. Dice, yo sí uso molcajete también. Ah, bueno, pues qué bueno que sí tienes, porque yo te iba a dar el mío. Porque las salsitas salen bien sabrosas. De piquín con limón, le echas tantito comino y ya queda con madre. De piquín o sin piquín, como quiera. Así, ¿verdad? Oye, pues ¿cuánto tiempo nos queda? ¿4 minutos? No, todavía nos cuelga, dale. Bueno, vamos a platicar. ¿Te acuerdas cuando te caíste de la burra? De la burra, de mi amiga. De tu amiga. Sí, la burra. De la burra de mi amiga. Filamona se llamaba. Filamona, ¿no? Sí, no, Filemón era el mío y la. La novia. No, se llamaba Chucha. Ah, es que como. Sí, Chucha. No. Todos primos y primos. Y primos. Primos contra primos y hermanos contra hermanos y de todo el asunto. Aquí les vale. Oye, ya llegó el Snooker. Y ya llegó y llega saludando y la gente y todo el asunto. Pues ya están listos y preparados. Qué bueno, oiga, que ya vino el Snooker porque estaba siendo usted solo y pues no lo andaba armando. Pues que aquí seguimos de todo deporte, ¿verdad? Ahí si me está escuchando. Espérate, porque no. Como que no la andabas armando ahorita, solillo. No, pues es que solito, pues ni ocupabas, solito ni. Ocupabas, Ocupabas al Snooker. Pues yo se quiere meter porque no le dieron chance. Oye, pues me la cortaron ahí, ¿no? Se comían el tiempo de Alondra. Ella quiere decir algo, dime, amiga, di. No, nada. Ella está muy tranquilamente ahí. No alcanzó a decir nada al aire, por eso está opinando aquí en voz alta. Oye. Sí, ahí ella estaba sentada. Oye, por ahí lamentó a que regrese Ronaldo a tu escuela. Sí, también quieren que mascotas y plantas. ¿Allá de qué lado? También. Visitando tu comunidad. ¿Eh? Visitando tu comunidad. No, tu municipio. Rondando tu municipio. Ay, mira, no, para el perro, las dos están iguales, ¿no? Oye, no ya está produciendo la blanca. Pues nomás dime dos o dime uno. Hasta ahorita se están inscribiando las serpientes de la No, mija, no, ya me voy. Ya me voy, ya voy a quitar el sombrero tú. Pues, tú Bárbara. ¿Quién? Claudia María Guerrero y Claudia Guerrero. No, pues, Claudia, pero ya no se puede inscribir, pues, porque no. Ya estaba en el Tomatodo. Ya estaba en Tomatodo y pues ya no puede inscribirse otra vez. No, pues ni modo. Pues ahí un saludillo a toda la bandera que de allá de mi rancho, a la señora que me da el cartoncito. Pero ahorita que me paguen, voy a ir a pagarle porque ya me está hablando. Porque ya lo tienes lleno, ¿no? Ya, por los dos lados, ya, por los dos lados. Por los dos lados, sí. Sí, porque ahorita estoy esperando que me pague el licenciado, todavía no me paga los quesos de hace un mes. No me los ha pagado. Ya está, se los comió. Ya, no, ya se hizo cocoque. Cocoque. Ya, no, ya, ni no, así no se puede. Yo necesito de entregar mercancía y que me den el billete porque luego no sale. Al hombre me debe un chorizo. Desde hace 15 días también. También no allá, de aquel lado también, sí. Te de un kilo de huevo. Yo compró un kilo de huevo y un queso y tampoco me ha pagado. Pues bueno. Lick me debe 3 quesos desde hace un mes, te estoy diciendo ya, no me ha pagado. La maestra quiere fiado, pero ya no fío porque como surto si no me pagan. Y aparte, aparte que muy criticó, me critica no, de ahí. No, le criticó, por eso mejor ya no le fío. Que el queso me amarillo. Voy a hacer una tanda de queso, ya me están cortando, vámonos ya a los deportes. ¡Vámonos! 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 ¿Se están durmiendo ya en cabina o qué? ¡Vámonos! Estamos de vuelta, puñeta, ya llegué. Oye, estaba aquí, llegué y pues no estaba Jesús y dije, pues voy a salir o no. Oye, papi, perdóname, estaba ahí cobrando unos cheques, ya tú sabes cómo facturamos los viernes.
Pues bueno, pues factura de factura, andabas allá en Egipto, ¿dónde andabas? Así es, papi, por Perú, y luego me pasé ahí a Bolivia, y bueno, que yo soy más sudamericano, ¿verdad? Pues yo pensé que habías anexado al Chucky, porque pues no está Chucky tampoco. No, Chucky sí está anexado, se comportó mal ayer, vinieron por él. Pues bueno, volvió a robar, como es costumbre el Chucky, pues así se la pasa robando de aquí para allá. Entonces, aquí estamos, ¿dónde aquí, estamos? Aquí estamos bien, bien posicionado, papi. No, está todavía ahí encerrado. Por su bien. Por su bien. Bueno, pues papi, bueno. ¿Qué vamos a hablar ahora de los deportes? Pues bueno, mañana es el clásico femenil. Ah, claro que sí, papi. Rayadas. Así es, como ves, la Amazónica, que no han parado de ganar. Pues bueno, siguen invictas las dos. Mañana se pierde el invicto. De cualquiera de las dos. De cualquiera la que gane, ¿verdad? Porque ninguna ha perdido y ni empatado, entonces. Pues mañana se juega. No, qué bien, papi, que se esté quedando aquí todos los medios que volteen a ver aquí a los equipos regios. Así es, porque pues son unos juegos y mañana ahí andaré presente ahí en el estadio para... Ah, papi, vas a reportar para nosotros. Pues sí, vamos a reportar ahí a ver qué traigo para el lunes. Va a estar el papi Yankee. Ah, muy bien, para el lunes, sí, papi. Pues bueno, una cápsula. Pues bueno, ayer empató la selección mexicana. 1-1. Ah, 1-1, sí, contra papi, Canadá. Contra Canadá, por ahí estaba viéndolo. Creo que Funemori no entró. Funemori no jugó, pero bueno, él le queda bien tal ahí en la banca. Es bueno ahí en la banca él. Pues bueno. Pero papi, bueno, pues le esperemos lo mejor para Raúl Jiménez, que ahora regresó a jugar. No sé si notaste que traía una... en la cabeza una raja porque lo abrieron el golpe que tuvo allá en su equipo. Pues ya está jugando y esperemos que pues sí dé el kilo, ¿no? Sí, papi, pues lo está dando allá en la liga inglesa. Pues bueno, Mbappé y Griezmann, Benzema amenazan a España, no hay que tener miedo a nada, dice. Ah, la final ahora de la Nations League, ¿verdad, papi? La UEFA Nations League, vi que iba a ser ahora... España contra Francia. Y bueno, ya nos queda un minuto para acabar con este pues sección de todo deporte. Pues bueno, pues vamos a ir con el licenciado Gerardo Hernández Ledesma. Así pues, es, papi. Bueno, no se pierda este programa de Teleronda. Pues de lunes a viernes de 3 a 5. De 3 a 5, papi, así es, que pues no bueno, se pierdan todas las secciones que hay. Porque no olviden de compartir, darle like a todo. Pues bueno, vamos con el tema de la semana con el licenciado Gerardo Hernández Ledesma. Nos vemos. Bueno, ya he explicado el tema de la semana, vamos a suplir algo de eso con un tema también muy trascendente. Fíjese que en esta semana que termina se dio algo sumamente molesto, una investigación, fíjese nomás, independiente, no del gobierno, resulta que encontraron, fíjese la cantidad, es asombrosa, una cantidad de 330 mil menores abusados. ¿Sabe lo que son 330 mil niños? Enormemente. Niños de entre 10, de 8, 12 años. Afortunadamente no es en México. Esto ocurrió desde los años 50 hasta la fecha en Francia. Y otra vez los pederastas sacerdotes. Por eso está tan desprestigiada la religión católica en el mundo. El Papa Francisco es el único que ha levantado la voz y ha enjuiciado a estos pederastas. Porque Juan Pablo II nunca quiso mover eso porque según él se desprestigiaba la iglesia. Recordemos aquí a los legionarios de Cristo en México con el padre Marsal Maciel, que siempre lo protegió el Vaticano. Y era una denuncia
reconocidísima de los Legionarios de Cristo, de todas las personas de las que se abusó ahí en esa secta religiosa llamada los Legionarios de Cristo. Pues murió el padre Maciel y nunca le hicieron nada. Hay libros, hay constancias de personas pues ya grandes que cuando fueron abusados de niño por el padre Maciel. Hay desgarradoras historias, libros que han hecho aquí en México. ¿Y qué ha pasado? Pues nada, porque el padre Maciel ya no está. Y todavía los Legionarios de Cristo, esa comunidad, sigue todavía funcionando. No ha desaparecido. Pero esta sorpresa mayúscula que nos dan en Francia, de una organización independiente que hizo esta investigación de más de 330 mil niños violentados, imagínese usted, desde los años 50 hasta la fecha. Es un escándalo mayúsculo y hasta el arzobispo mayor de Francia pidió perdón. El Papa Francisco se molestó por eso y ordenó investigaciones. Pero en el mundo entero así está. Por eso, repito, el desprestigio de la Iglesia Católica. Hay estados aquí en México donde hay más cristianos que católicos. Hay muchas iglesias cristianas. Ya la gente no sabe para dónde voltear a ver, porque también en muchas religiones muy prohibitivas, muchas religiones que de alguna forma pues no funcionan con la costumbre social de nuestro país, como los Testigos de Jehová, que no permiten transfusiones de sangre ni para ellos ni para su familia, y podrá estar muriéndose el hijo y ocupar una operación y no. Supe de un caso que un juez tuvo que quitar la patria potestad transitoriamente de los padres porque se oponían a una operación de una niña que estaba a punto de morir, y el juez ordenó que se operara a la niña, aunque los padres no quisieran porque estaba de por medio de la vida. Como ese tipo de atrasos, existen muchos. ¿Por qué cree usted que en México mucha gente no se ha vacunado? No solo adultos mayores, de todas las edades, porque hay religiones que se los impiden. Las religiones no nacieron para eso, nacieron para que la gente supere sus problemas, se sienta mejor, viva mejor, no para estar prohibiendo ese tipo de cosas. Así que, si usted no está en ninguna religión, si está en alguna, pues usted tiene a Dios aquí cerquita, platique con él cuando quiera, no necesita ese tipo de sectas religiosas. Vamos ahora con el personaje de... bueno, no es personaje, es Blanca Mesa, sobre quejas y denuncias. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de quejas. Mi nombre es Blanca Mesa y hoy vamos a empezar con una queja que nos enviaron vía WhatsApp de la señorita Claudia Chávez González. Ella reporta que en su domicilio tiene el medidor quebrado y tiene alrededor de 6 meses haciendo reportes tras reportes y Agua y Drenaje no ha podido acudir a su domicilio. Ella nos envió una fotografía y nos hace ver que en su medidor, no sé si alguien sabe de esto, pero yo tengo entendido que Agua y Drenaje, los medidores, una parte de agua del medidor pertenece a Agua y Drenaje y el otro pertenece al interior de tu casa. Esto, al parecer, nos reportan que el medidor de su lado
se puede decir que izquierdo, pertenece a Agua y Drenaje y tiene alrededor de 6 meses haciendo reportes y no ha podido acudir a Agua y Drenaje al servicio. Y tienen ahí los folios y nomás no llegan. Esto pertenece en la calle Valle del Sol. Sí, sí, ya está ahorita al aire. La fotografía y se las dejo para que las vean. Y también vamos a hacer un llamado a Agua y Drenaje para ver qué sucede con este reporte que tienen más de 6 meses tirándose el agua. Desperdicio, sinceramente, de pura agua y a como estamos ahorita las circunstancias. Se encuentra en la calle Valle del Sol, número 300, en Valle Real, en Juárez, Nuevo León. No han podido acudir al servicio. Pues vamos a darle un poquito más adelante el seguimiento para ver qué pasa o qué sucede con esta situación. Por otro lado, quiero hacer un comentario personal mío, de mí, sobre las colonias de Juárez, Nuevo León, sufren demasiados baches. Y lo único que hace el municipio es ir a taparlos, hacen su pegazón. Nomás no reestructuran esas calles. Lamentablemente ya uno hace la reparación de sus automóviles más de lo que debe hacer. El cambio de llantas casi creo que ni dura ni el mes, pues ya que los baches y los amortiguadores están cada día peor. Y sinceramente voy a hacer un comentario que a lo mejor está de más, pero yo veo que pasan los años y siguen reeligiendo al mismo alcalde y nomás no se ve nada de cambio. Pero bueno, eso es algo personal mío. Entonces, chicos, pues yo los invito a que sigan compartiendo sus quejas. Vamos a darle seguimiento a cada una. Si no quieren que sus nombres aparezcan aquí en el programa, serán anónimos. Todas sus quejas los vamos a hacer anónimos, ya sea si pueden enviarnos sus quejas vía WhatsApp o vía a nuestro grupo de Grupo Ronda. Les dejo el teléfono de WhatsApp, es el 81-2407-6707. Envíenos sus comentarios, sus quejas y una fotografía para poder darle seguimiento a su caso. Vamos con el licenciado Gerardo Hernández. Hasta pronto. Oye, pues ya estamos en el toma todo, ya estamos por finalizar este pedo. Pues ya casi estamos por acabar fin de semana. Ya, este vato está bien relajado, ahí ya, nomás falta el caguamón. Como si no debiera nada, como si ahorita la raya le va a caer para la caguama, ¿o qué? Pues no, claro que no. No, bueno, pues ni modo. Oye, pues aquí tenemos unos apuntados para el toma todo. Y voy a ocupar aquí, a la fregada, pues voy a ocupar a todos aquí. A ver, voy a ocupar a Blanca Victoria, a Alondra. Son 5 y Grupo Ronda. ¿Y dónde está Rocío? ¿Dónde está Rocío? Ah, el Chucky. Pues aquí me va a faltar uno, Charlie. Ahí viene ya Rocío. ¡Éale! Ya llegó Rocío Pinal. Ah, no, ¿verdad? Rocío López. Pásele. Sí, pues es que es de las historias de la Real, o ¿cómo se llaman? Oye. La que da las historias. Bueno, yo acá me hice para este lado. Siéntense. Están en confianza. Bueno. Agarren su lugar. Pues esto ni lo necesitamos, porque es el primero que saque. Al primero que saque, pues ¿para qué lo ocupamos? Ya sabemos cuánto se juega, como quiera. No, pero porque es... Ah, sí, cierto. Perdón. Discúlpenme. Excuse me. Los invitamos. Aquí enfócame, todavía no jugamos. Espérate, acá estoy yo arriba. Te encargo. Pues los invitamos a que sigan compartiendo este programa pues en vivo que se llama Noticias Teleronda, ¿verdad? Aquí pues tenemos secciones de todo, sale la chismosa, sale la profe criticona, sale el rapero ratero, sale los de los deportes, sale el Chucky, sale la Alondra que no salió hoy,
se la comieron, se la cortaron, sale la Lupe, que soy yo, sale la Chona, pues que ya se fue. Mitad y mitad. La gente no sabe, gente no sabe. Ya ocupamos acá otro vestuario. Ya, vámonos. Pues juegan así, mira, así. Juegas por el 1, que es Luis Josué, por el 2, que es, no veo, Santiago Noyola, juegas por Claudia María, juegas por Teo Medina y juegas por Avid Galván. Y yo por Grupo Ronda. ¡Vámonos! Los primeros. Ahí está, mi apuesta. Ahí está. ¡Ay, no me lo robes, no me lo robes! ¡Me anda robando, me anda robando! ¡Toma! ¡Ah, sí! ¡Toma! Para que se emocionaran. ¡Ay, no! Toma uno. La que sigue. Pon dos. ¡Toma! ¡No! ¡Ni siquiera alcancé a jugar! El ganador. ¡Qué feo con la trenza! ¡Porque se me ve verde! ¡La trenza se me ve azul! Tiene un minuto para comentar. Tiene un minuto para comentar. Teo Medina. Teo Medina. Tiene un minuto. Para comentar. ¿Cuántos papelitos? 2, 4, 6, 100 pesos. 100 pesos. Y cállate. Se me ven mis pelos azules. ¿Por qué? Primero chéquenme si compartió. Ahí va, lo andamos checando. Chequen si compartió. En modo público. Ahí está, dice jajaja. Ja, ja. Pero aún no juegan métanme a dice Clara María Guerrero. Pues ya ni modo. Sí, te metimos, Clara María. Ay, ya me cansé yo. Ya me dolieron las rodillas. ¿Por qué se me ven las trenzas moradas? ¿Dónde está compartido? Porque no veo aquí. ¡No! ¡No compartió! ¡No compartió! ¡No! ¡Qué barbaridad! Pues síguele, amiga, ándale. Pues síguele. Dale. Porque no compartió el Teo. Pásale. Ahí está. Échale. ¡Seguimos jugando! ¡Toma dos! Échamelo. Pon uno. ¡Vámonos! Pon dos. Valí más. Pon uno. ¿Teo ya no juega? No compartió. Pon uno. Casi te tocaba. Pon dos. Pon uno. ¡Ay, qué estrés! Ahí, casi. Toma dos. Toma uno. ¡Qué nervio! Toma dos. Échalo. Los papelitos volaron. Ya. Todos ponen. ¡Ay, gracias, Rocío! ¡Gracias! ¡Vámonos! Toma uno. Esto ya se está alargando aquí. Toma uno. Porque esto pasa hasta los mejores programas de Latinoamérica. Con uno. Oh, qué barbaridad. Todos ponen. ¡Ay! Ya se está juntando. ¡Ay! Pon dos y se sale. ¡Y ya salí! ¡Ya no! ¡Todos ponen! ¡No! ¡Ya! ¡Ya valió! ¡Ya no me juegas esa, mija, ya! ¡Pon dos! ¡Ya saliste! ¿Tú? Rocío y yo. Quedamos Rocío y yo. Toma dos. Toma dos. Ya, a ver quién es el tomate. Ya. Yo. Toma uno. No,
Pon dos. Bueno. ¿Tú ya tienes papeles, Rocío? ¡Toma todo! ¿Quién es? Luis Josué. Luis Josué, un minuto para comentar. Yo gané con la Lupe. Luis Josué, un minuto para comentar. Pásame este que si me agacho se me abre la pinche blusa. Ay, perdón. Un minuto para comentar. Un minuto para comentar. Y ahora sí, ya se van acabando la boca, están gritando. Un minuto. ¿Por qué se me ven las trenzas de colores? Yo no me he pintado el cabello. Quiero saber. Está el pronter, esa cosa, ¿cómo se llama? El croma de colores. Dice, yo gané con la Lupe. Chequen si compartió. Chequenme si compartió, por favor. Luis Josué, ¿qué? Luis Josué Noyola. Luis Josué. Hace una hora con. A ver. Sí, ganó, sí, ganó. Vamos a ver. 340 pesos se lleva Luis Josué. Aquí te esperamos el día lunes a partir de las 7 de la tarde, 3 a 5 de la tarde, para que vengas por tu premio. Muchas felicidades, esto fue el Toma Todo. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Nos despedimos, nos vemos el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde. Pues por Grupo Ronda, ¿a dónde así más? Así es, vámonos, yo soy la Lupe. Yo soy Elvira Salas. ¡Vámonos! Noticias, ¡vámonos! Tele Rondo.